Nuestro invitado de hoy ha sido y quizá aún sea uno de los hombres con mayor influencia política en España en los últimos 50 años. Conservador, monárquico, de mente afilada, sigue señalando claves que otros no saben señalar. En otra vuelta de tuerca, Luis María Anson. bienvenido a otra vuelta de tuerca Muy bien hallado aquí. En este programa siempre preguntamos por la infancia yo sé que tú naces en Madrid en 1935 y estudias en el Pilar que es verdad que es uno de los colegios de las élites pero donde de alguna manera había un cierto liberalismo si es que esa palabra es compatible con, con la España de posguerra te quiero preguntar cómo era el ambiente qué recuerdos tienes de, de ese Luis María Anson jovencito estudiando en el pilar. No, yo tengo un excelente recuerdo del colegio. Efectivamente, en una época de una opresión y de una dictadura atroz, dentro de lo que cabe, la Iglesia podía jugar con ciertos espacios de libertad, muy sujetos también, al, en fin, a las propias exigencias religiosas. Y concretamente los Marianistas estaban en esa posición. Venían de Francia, era una compañía religiosa que fundó mina de Francia, y por lo tanto pues, se podía dar el caso de eso, que resulta que en, en, en el Colegio del Pilar pues, estudió Javier Solana, y estudió Juan Luis Cebrián, y estudió José María Aznar, estudié yo, en fin, no sé, yo creo que hay mucha... Pero, pero tengo un recuerdo excelente, yo, um, eran unos profesores entregados al, 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 a su vocación y a su trabajo, y, y eran muy exigentes, y después, en cambio, teníamos la posibilidad de hacer mucho deporte. A mí me gustaba mucho jugar al frontón, al tenis, pero sobre todo al fútbol. Y, y fuimos campeones nacionales escolares, les ganamos a los catalanes de Bonanova. Pero, pero no, se, yo mentiría si te hiciera reparos sobre mi educación, aparte de que a mí me parece que la educación religiosa pues, ha influido de una manera muy permanente en, en, a lo largo de toda mi vida personal y profesional. Estudias en la Escuela Oficial de Periodismo y tú siempre has dicho que el periodismo es un género literario. ¿Qué quieres decir con eso? Eso lo explicó muy bien Azorini y, y se explica fácilmente. Mira, hay profesiones que son, tienen, son ciencia por un lado y por otro arte, por ejemplo la arquitectura, que es lo más parecido al periodismo en eso. El periodismo es una ciencia de la información que hay que estudiarlo científicamente y en el momento en que estás tomando las decisiones, que es lo que hace el periodista, de lo que va a ir en el periódico impreso, hablado, audiovisual o digital, en el momento que tomas esas decisiones, tienes que tener en cuenta los nichos de audiencia que puedes tener, los sectores y los segmentos donde quieres influir, donde... es decir, pura ciencia de la información, es una ciencia la información, y a mí me gusta mucho, yo contribuí mucho a ello, que la facultad se llame Facultad de Ciencias de la Información, mejor que de la Comunicación de la Información, pero de, además luego es un arte, es decir, es un género literario. Eh, eh, el, 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 la literatura es la expresión de la belleza por medio de la palabra que produce en el lector un placer puro, inmediato y desinteresado. Eso es la literatura. Por ejemplo, en el siglo XVI español, ese placer puro, inmediato y desinteresado con la lectura se sintió sobre todo con la poesía. En el siglo XVII con el teatro. En el siglo XVIII con el ensayo en el siglo XIX con la novela, pero es evidente que en el siglo XX ha sido con el periodismo. Y, y el, el, ese placer de leer textos literarios en el periódico, en las crónicas, en los editoriales, en los artículos, etcétera, han producido una emoción extraordinaria. Y si me apuras mucho, en los titulares, ha habido titulares de periódicos que han sido, que han sido el resumen de todo un libro de pensamiento, cuando se quedó en el año 1919 o 20. Eh, se tuvo que cerrar el, 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 canal, el canal entre Francia e Inglaterra por un temporal. El canal de la Mancha. Ya sabes, el canal de la Mancha. El continente aislado. Sí, eso, sabes cómo tituló el Time. No, no, <laughs> continente aislado, no, es que no se puede <laughs> hacer. Era Toynbee en persona quien había, tenía que haber redactado eso. Por lo tanto, efectivamente, el periodismo es una ciencia de la información y es además también un género literario. A veces hay periodistas que solo conocen la ciencia de la información. Por ejemplo, John Walker, el fundador del Times, por ejemplo, Torcuato Luca de Tena, el fundador de ABC, no escribió nada más que una línea en el periódico, que salió después de muerto, que puso debajo de su nombre, tachó senador y no se le pusieron y puso periodista. Bueno, pues, pues efectivamente hay, hay periodistas que han tenido las dos cosas, han sido capaces de, de dirigir, como Luis Calvo, y de tener una pluma excelente y de escribir extraordinariamente bien. Pero 20, es un género literario. Con veinte sí. años llegas al ABC, el ABC de los Luca de Tena. Háblame del ambiente de ese ABC al que tú llegas tan jovencito. Bueno, al ABC al que yo llegué tenía una persona que a mí me parece que es uno de los diez grandes nombres del periodismo del siglo XX. Aparte de ser muy buen escritor y no haber publicado un solo libro. Él quería que le leyesen en el periódico y se daba cuenta de lo que era el periodismo como género literario que fue Luis Calvo. Y, y el periódico, en manos de Luis Calvo, hacía todo lo posible por demostrar que era reticente con relación al régimen. No era verdad que la empresa lo fuera, Juan Ignacio Lucas de Tena, cuando llegó, a entró en Madrid en, a finales de, de marzo del año 39, le pasaron una portada con unas fotos y no sé qué de la toma de Madrid, y él la tachó, cogió, un, y está, si consultas la colección de a veces lo encontrado, se si puso Franco, 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 a Viva España, arriba España. Esa fue la portada firmada Juan Ignacio Luca de Tena. Pero en cambio, claro, había muchas gentes que, que estaban en su exilio interior aquí, encabezadas desde el punto de vista literario por Vicente Alexandre. Y Luis Calvo hacía oposición que eso que mucha gente cree que, que, que en fin, que todos estaban sometidos y si no era verdad. Él buscaba y decía, ¿quién tiene que firmar en la tercera página de ABC? Pues a aquellos que nítidamente o claramente están a favor de un sistema democrático liberal y están en contra de la dictadura. Firmaba Ramón Pérez Ayala, firmaba Gregorio Marañón, firmaba Julio Camba, es decir, buscaba, no, hacían un artículo sobre la almendra oraciana, sobre cuestiones... pero en cambio ahí estaban las firmas que significaban una posición del periódico frente a los periódicos del movimiento y a, o el resto de los periódicos que salieron que casi todos eran franquistas desorejados. A mí me parece que el, el ambiente que creó Luis Calvo en ABC, de, de, por ejemplo, de elogio a Ortega y Gasset, de, de seriedad intelectual, de altura intelectual, me parece que convirtió claro al ABC en la potencia y en la fuerza que tuvo durante tantos años. Porque a veces, sabes, las cosas se critican con facilidad, pero en el informe Merrill, el ABC ocupa en la historia del periodismo mundial el décimo puesto. El país está en el 99 y el ABC está en, en el puesto número 10. Se hizo un periódico excepcional y, y, y lo hizo Torcuato Luca de Tena, el fundador, que fue un gran profesional del periodismo, y de los directores del ABC lo hizo Luis Calvo. Para mí eres una de las figuras más influyentes en la historia de España en los últimos 50 años, a partir sobre todo de tu posición como una de, de las cabezas... Yo me atrevería a decir que dirige los pasos de la monarquía durante mucho tiempo. Entonces, me gustaría repasar contigo eh, algunos elementos de la historia de los últimos 50 años en España a partir de tu libro, Don Juan, en el que hay un primer elemento que señalas en la primera etapa que planteas derrocar a la República. Y tú dices: Desde el momento en que una parte de la derecha se hace republicana, solamente se podía destruir la República por la vía del golpe de Estado. ¿Realmente esto es así? A mí me parece que no de manera absoluta, pero sí en gran parte. El, el, el problema que, que hubo entre el año 31 y el 36, y cuando se habla de república-monarquía, si la república hubiera sido como ha sido la monarquía, la república de todos, hoy tendríamos seg todavía Segunda República Española. Lo que pasa es que entonces había una gran fascinación en el mundo intelectual y en el mundo político, pero sobre todo el mundo intelectual, que era, que era Rusia, era la Unión Soviética, era el comunismo. Y, y España derivaba casi indefectiblemente a que se produjera un choque entre los que defendían el comunismo, que era la dictadura del proletariado, y los que no querían el comunismo, que defendieron la dictadura de la clase media, que es la que ganó, que era el fascismo. Es decir, lo que se produce en el año 35-36, España, eso lo explica muy bien Salvador de Madariaga: España no podía derivar hacia un régimen democrático liberal de libertades. España estaba abocada o a una dictadura comunista con el tiempo que hubiera durado a una dictadura fascista con el tiempo que hubiera durado la dictadura fascista como tal dictadura fascista duró poco tiempo porque fue la que hizo Serrano Súñer y Franco tarifó con Serrano Súñer porque no entendía nada de lo que Serrano Suñer le decía y por otras razones que conoces mejor que yo y al final impuso aquello que es lo que él sabía y entendía y comprendía que era la dictadura militar pura y dura eso fue España eh, eh, Churchill yo creo que tuvo una definición de la España de Franco que a mí me parece luminosa, que dijo, España es un país ocupado por su propio ejército. Bueno, la frase era de Pedro Sáenz Rodríguez, Pedro Sáenz Rodríguez lo había dicho en el año 40 cuando se fue al exilio, está ocupado por su propio ejército. Pero esa frase de Churchill yo creo que define mucho mejor que la España fascista que lo fue, la España real en la que quería Fran Franco, que era la España militar. Prueba de ello es que yo no sé si serás capaz, porque aquí son capaces todo el mundo de encontrar cosas, pero si serás capaz de encontrar una foto de una audiencia de Franco recibiendo a alguien vestido de civil. Recibía siempre vestido de militar. Su vida pública era una vida militar. Iba siempre con uniforme. Es una cosa curiosa darse cuenta hasta qué punto él tenía la idea esa del cuartel, que es en lo que, había, en lo que convirtió a España. En esto es obvio que, que no pensamos igual, sí. pero... Pero a mí me gusta hacer la sí. entrevista, el protagonista sí. tienes que ser tú. Pero solamente una pregunta. Conozco, digamos, los análisis de, de historiadores conservadores que plantean que la clave en España era un enfrentamiento entre fascismo y comunismo, pero ¿tú te imaginas a figuras como Manuel Azaña, como Indalecio Prieto, incluso como el doctor Negrín, que ocuparon las principales responsabilidades de dirección política durante, durante nuestra guerra? Como prohombres de, de una dictadura soviética en España. Yo creo que no, hubieran sido purgados, evidentemente, todos los castigados. Pero sí, en cambio, había otros de, de memoria que podemos recordarlos, que sí hubieran ido hacia una fórmula, hacia una fórmula de la dictadura del proletariado, que eran lo que quería una buena parte de la intelectualidad. Yo he tenido uno de mis grandes amigos, yo he tenido dos grandes amigos literarios que, entre mis grandes amigos literarios, que son Pablo Neruda y Rafael Alberti. Y Rafael Alberti fue un convencido de aquello, y lo fue hasta que se murió, además. No, no es que, por lo tanto, mi respeto hacia la gente que es coherente con lo que piensa, pues es completo. Yo admiré muchísimo a Rafael Alberti, precisamente porque no tenía ninguna veleidad en ese sentido. Se murió mm, creyendo en aquello que había querido toda su vida. A mí me parece que... que si la República llega a adoptar una posición en el año 35-36, que es cuando empezó a verse las orejas de lo que iba a ocurrir, no, no olvidemos lo que fue el año 36, fue un año terrible, desde cualquier punto de vista que lo quieras mirar. Los líderes monárquicos se dieron cuenta, Gil Robles se quería integrar en la República, es una cosa evidente, no se integró porque no le dejaron, porque no le dejaron, no podía ser de derechas y ser republicano en aquella España. Y, y al final, pues sí, se produjo el golpe de Estado en que un sector de la clase media española, que es el ejército, se hizo con el poder y estableció la dictadura de la clase media, que es el fascismo. Inicialmente, como hemos eh, hablado antes, pues resulta que, claro, el, el, el gran espejo para Serrano Suñer era Mussolini, luego lo fue Hitler también, pero era Mussolini y estableció un sistema fascista imitado del sistema. Del sistema italiano, hasta el punto me parece que fue el Fuero del Trabajo, empezaba diciendo España como país totalitario. Me parece que empezaba así el, el, el preámbulo del, del Fuero del Trabajo. Y después no, después no es que sea justo o injusto, después esto se convirtió en el mando militar de un señor que ordenaba y mandaba más que Felipe II. Hizo lo que le dio la gana a lo largo de todos los años en que estuvo al frente de la nación y estableció una dictadura especialmente atroz no por los crímenes que se pudieron cometer o por lo que tal, especialmente atroz para nosotros, para los que defendemos la libertad de expresión. Ay. No se lo cree. Si yo a veces hablo en la universidad y qué tal, y la gente de batallitas, del abuelo, qué tal, la gente no se puede creer lo que fue la censura en España a los extremos que llegó en el cine, cuando hubo televisión en la televisión, en la prensa, en la radio, etcétera, y de una manera especialísima en la prensa. Ten en cuenta que teníamos que enviar, las galeradas del periódico lo terminabas a las doce y media a la una a censura. A veces volvía a las tres las galeradas y estaba a la mitad del periódico tachado. Había que empezar otra vez a hacerlo con cosas completamente ridículas, además, cosas de esas que hoy se dicen y la gente no se las cree. No se cree que eso fuese así. Eh, Franco llegó, llegó hacer cosas, por ejemplo, y eso a los espectadores les resulta divertido. España tenía un premio Nobel entonces, que era Jacinto Benavente. Jacinto Benavente vivía en la calle de Atocha y se quedó aquí durante, durante la guerra civil y por lo tanto era un rojo porque se había quedado aquí en España. Total, que Franco, por fin, en un alarde de generosidad, le dejaba estrenar las obras, pero no utilizar su nombre. Tú puedes ver ahora en el Teatro Lara hay un cartel en el que pone el alfiler en la boca por el autor de La Malquerida, y al día siguiente el crítico de ABC de Avicabía Astronómica decía el autor de los intereses creados estrenó ayer y qué tal. Bueno, eso lo arregló Luis Calvo en una de esas manifestaciones franquistas, hizo un circulito en, en la cabeza de un viejecito y dijo, este es Jacinto Benavente, y eso ya le permitió eh, empezar a firmar de nuevo en los periódicos y empezar a firmar sus comedias. Pero hasta ese, hasta ese estadio de ridículos había llegado, ¿Quieres que te cuente una cosa de Don Juan, eso que has dicho antes, que yo creo que tienes toda la razón? Franco sintió un odio africano por Don Juan. No se me olvidará nunca, un día que me llamó el pobrecito, me llamó porque él tenía un barco que no era un barco marinero, era muy difícil navegar con él, era el saltillo, era un barco que no era suyo, que le había prestado eh, un amigo vasco que tenía, y en una regata quedó el tercero, que era como un milagro. Me llamó el pobrecito para decirme me he quedado el tercero emocionado, que yo pensé, bueno, si hubiera quedado el primero, muy bien, pero bueno, pues hicimos una noticia de media columna número uno fulano número dos vengano número tres don juan de borbón número cuatro perengano y número, y número cinco el que fuera la censura devolvió la galera tachada don juan de borbón hasta ese punto sabía, Háblame se había llegado del contraste de personalidades de la personalidad de, de don juan de don juan se ha escrito mucho sobre cuál es su papel en Estoril, sobre digamos cómo trata de moverse por europa en contraste con la personalidad de alguien que es conocido durante mucho tiempo como Juanito. Y hay una mala leche tremenda a la hora de, de señalar la personalidad de Juan Carlos como Juanito que le acompañará durante mucho tiempo. Háblame de las dos personalidades. Mira, te digo una cosa que seguramente no te va a gustar. Don Juan, a la media hora de hablar contigo, hubieras estado en el bolsillo de Don Juan. Era Un seductor. simpático, sencillo, humano con una capacidad de, de contacto y para la convivencia extraordinaria. Fue un personaje excepcional, seguramente porque nació como infante de España en el Palacio Real y luego vivió un exilio de extraordinaria dureza, de extraordinaria dureza. Y por lo tanto, en fin, tenía muchos defectos, como tenemos todos, y don Juan los tenía también, pero yo creo que cuando se hace un balance, que es como hay que analizar a la gente, pues sus cualidades y sus virtudes eran como de 80 a 20, era la proporción. Era una persona que se había educado sustancialmente en Inglaterra, por lo tanto que tenía una visión política muy similar a la que podía tener Churchill, por ejemplo, por poner un personaje al que él admiraba extraordinariamente, y luego una idea completamente clara del papel de la monarquía. Él no hablaba de que había que restaurar la monarquía, decía, el papel de la monarquía es devolver... Al pueblo español, la soberanía nacional que fue secuestrada en 1939 por el ejército vencedor de la guerra incivil. Esa, eso está repetido en 30 discursos desde el año 1941, en que heredó la corona por la abdicación de Alfonso XIII, hasta el último manifiesto que hizo en París en 1975. Devolver la soberanía nacional al pueblo español. Cuando fue eh, Tierno Galván a visitarle, eh, eh, que salió muy impresionado, salió muy impresionado. Y en Cabos Sueltos me parece que se llama, ahí explica cómo Don Juan lo que le dijo es usted republicano, tiene todo el derecho a ser rey, programar a la República hacer todo lo posible porque la República venga a España. Pero convendrá usted conmigo en que, en que si eso se intenta hacer el día en que en que mi hijo se convierta en rey de España, lo que tenemos es una prolongación de la dictadura que como don Juan siempre pensaba, las dictaduras son los paréntesis de la historia, terminan, se terminan, pero se terminan como pasó con la dictadura de Salazar, que al final cinco años de Caetano y después mucha sangre y mucha violencia y en fin, muchos problemas. Y en cambio, yo me comprometo a que, a que mi hijo convoca elecciones libres y, por lo tanto, eh, eh, se va a aceptar que la voluntad general libremente expresada sea la que haga la Constitución y la que haga las leyes, y luego hagan ustedes lo que quieran. Bueno, lo que quieran fue que Tierno Galván y otros muchos dijeron: nos compensa seguir con una institución como esta que nos frena un ejército todavía muy, muy peligroso y todavía muy dispuesto a intervenir. Y te quiero preguntar por, por una personalidad. Tú has escrito sobre diferentes actitudes intelectuales en el régimen hacia lo que podía significar la monarquía. Y has hablado muy bien de Saint Rodríguez. Eh, háblame de él. Sí, Pedro Say Rodríguez era un hombre ex excepcionalmente culto y excepcionalmente inteligente. Yo creo que es uno, uno de los personajes no excesivamente conocidos. Fue académico de la, la Academia Española, fue académico de la historia, académico de la española, elegido en la República, no elegido después, que era mucho más fácil. Eh, eh, y y era, era un hombre con un sentido político extraordinario, porque lo tenía sin duda alguna, y yo creo que es. El autor del planteamiento de cómo tenía que hacerse la restauración. Voy a ver si te resumo eso sin fatigar demasiado a los espectadores. En 1945 se celebra la conferencia de Yalta en el mes de febrero. En esa conferencia de Yalta, los aliados deciden, y Stalin acepta, porque no lo había aceptado la conferencia sí, sí. de Teherán, que se haga la restauración, que se haga la, la sustitución de Franco con la restauración de la monarquía en la persona de Don Juan. Pero gana Truman después las elecciones. Pero gana Truman las elecciones. Truman, que yo creo que era más enemigo de Franco que Roosevelt, sin embargo hace caso a lo que le dice Churchill, que le dice, este tío con una de monarquía débil, las próximas elecciones las gana y nos, tenemos a, a Europa metida en una tenaza comunista desde España a Rumanía y a Bulgaria. Siempre a el temor retos. al comunismo. ¿Qué? Ahí está. Sí. Y entonces el planteamiento, como vas a ver ahora, entonces... Eh, cuando llega la conferencia de Postdam, a la que Churchill solo asistió dos días porque perdió el vencedor de la guerra mundial, perdió las elecciones, que uh -huh. eso es la democracia, pues Churchill, pero, pero eh, en, en la conferencia de Postdam lo que los aliados aprueban es retirar a los embajadores, eh, bloquear a Franco, hacerle traer por la calle de la amargura, pero desde luego no me, no, que no entrasen soldados en España. Pedro Sáenz Rodríguez sabía que don Franco, que era un legionario, salía del puesto de mando con los pies por delante por enfermedad, por muerte natural o por muerte violenta. Por lo tanto, no se iba a desmontar. Y en, en el, eso Carrero, Carrero Blanco lo entendió también. Y en el mes de septiembre le hizo un informe a Don Juan que yo reproduzco en mi libro, en el cual le dijo: Esto se ha terminado, Franquito, como él le llamaba, va a continuar en el poder. Y don, don Juan no lo creyó hasta el año 47. En el año 47 le envió un. Una felicitación de Navidad, un Christmas, a Maumbaten, que había sido el almirante jefe suyo en la Marina Británica, y Maumbaten le llamó por teléfono y le dijo: Te estás equivocando, Juan, los aliados, vamos no es que vamos a mantener a Franco, lo vamos a apoyar, porque nos hemos dado cuenta que es preferible una España franquista al riesgo de una España stalinista. Eso es lo que salva a Franco. Y efectivamente, claro, don Juan, que le habían pedido en, tras la conferencia de. La conferencia de Yalta que hiciese un manifiesto condenando el régimen totalitario del general Franco lo hizo el 14 de marzo de aquel año del 45 y le dejaron colgado de la brocha los aliados. Ahí lo, y entonces don Pedro se da cuenta, no quiero cansaros con esto, cuando ya se incorpora don, don Juanito, don Juan Carlos a España, se da cuenta de que había que hacer una política bifronte. Eh, había que estar con don Juan al 100%, él fue un juanista al 100%, eso hay que deciroslo en su honor. Eh, a la espera de que Franco se muriera por pues, enfermedad, se muriera en un accidente, se muriera en un atentado. En fin, claro, el don Juan Carlos tenía nueve años y hasta los treinta no podía ser sucesor eh, de Franco. Y por lo tanto había veinte años o veintitantos años por delante. Bueno, cuando se, él, la operación bifronte que había hecho don Juan, hasta el momento, si Franco vive, entonces la carta que tenemos que jugar es la del príncipe, porque es el, el pececito que Franco va a morder en el alzuelo, el gusanito que Franco va a morder en el alzuelo. Y efectivamente, eh, a partir del año 69, don Juan Carlos es nombrado sucesor a título de rey. Franco no lo hubiera nombrado si hubiera vivido la Reina Victoria, porque no quería que la Reina Victoria estuviese en contra de él. Pero la Reina Victoria murió el 15 de abril de aquel año. Y, y en el mes de julio le hizo sucesor a título de rey. Sí, puro lealtad al jefe del Estado y a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Tres años antes tú escribes un artículo que se titula Una monarquía para todos, que hace que Franco secuestre todos los periódicos y que te mande a Hong Kong, poco menos. ¿Cómo es esta sí, historia? No, no, pues te lo explico, sí, la monarquía de todos era lo que defendía a Don Juan. Era, mire usted, hay que hacer una monarquía en que todos tienen la posibilidad de trabajar políticamente como la que tenemos en este momento, porque esa es la realidad. Y, y naturalmente la devolución de la soberanía nacional al pueblo español para que sea el pueblo el que decida, incluida la forma de Estado que quiere, para que sea el pueblo el que decida. Bueno, y yo escribí ese artículo que era exactamente lo contrario de la monarquía que defendía Franco, que era la del movimiento nacional con una, una guinda encima de la tarta, que era el rey. Era una monarquía, vamos a decir así, parecida a la de Marruecos, por poner una, una, un símil, pero una monarquía. Eh, asentada sobre una dictadura militar y los principios que él llamaba del movimiento nacional y bueno aquel artículo en el que yo citaba a las gentes que habían asistido a un, a un me parece que era un, a un cumpleaños de don juan una comida que se hizo aquí y estaba claro todo el mundo socialista una parte del mundo comunista Em, em, todo el mundo demócrata cristiano, en fin, todo el mundo que estaba de, en oposición a Franco, aparte de muchos que estaban a favor de Franco. Estaba, estaba Serrano uñas, por ejemplo, estuvo en esa comida que ya era liberal en esa época. Serrano <laughs> Suñas, bueno, el hecho es que efectivamente Franco, eso me lo contó Fraga cuando me pidió perdón por el asunto muchos años después, siendo presidente de la Junta. Franco, eh, desde el retrete, le llamó a Fraga y le dijo: Esta es la libertad que va a dejar, porque la ley de prensa se había hecho en abril de ese año, del 66. Y tres meses después yo escribí ese artículo, que era un artículo, hoy hoy lo lees y te ríes, dices, bueno, bueno, pero por eso se puede secuestrar. Frank se asustó mucho, ordenó que se secuestrara el periódico en todos los puestos de periódicos, la policía entró en el metro y en los autobuses y lo quitaba a la gente y la Guardia Civil a los médicos eh, 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 y a los curas en todos los pueblos de España. Nunca, nunca, porque entonces ya había ciclos steel nunca se ha leído un artículo mío más, ni siquiera cuando hablé bien de ti me hicisteis aquí, no sé, que pasé de, de tener 100.000 lectores a tener un 1.300.000 y lo publiqué, que lo conseguisteis vosotros, que debéis tener una red informática fantástica, por lo bien que salió aquello. Bueno, pues efectivamente, y entonces, fíjate la sutileza, yo tenía que ir, se iniciaba un proceso contra mí. Por las razones que fuera, porque la anterior había sido por injurias al jefe del Estado y me pidieron seis años y un día de cárcel, pero de ahí salí bien y era bueno. Y entonces Fraga le llamó a Juan Ignacio Luca de Tena en el mes de agosto y se entrevistaron aquí en Madrid, en el día 27 de agosto. Juan Ignacio, que pasaba las vacaciones en Mallorca vino, y, y lo que le dijo Fraga fue: Mira, no nos debemos meter en un proceso que va a ser un escándalo internacional. Anson se tiene que ir de España. Y yo no te quiero decir nada más que si se mantiene lo mantenéis aquí cuando llegue el mes de noviembre yo no puedo firmar el cupo de papel el cupo de papel era el beneficio del periódico entonces juan ignacio me llamó se quedó un poco sorprendido que yo le dijo dame una hora que tengo que pensar era mentira tenía que llamar a la, a, a la novia que tenía entonces y que fue mi mujer una mujer excepcional beatriz Balmaseda para decirle, o te vienes conmigo y nos casamos antes, o ya sabes que volveré cuando, cuando sea del exilio al que me envían. Y digo, en honor de Juan Ignacio Lujátena, y me dijo, elija la corresponsalía que quieras. Yo dije, ¿cómo yo voy a elegir la que me apetecía, que era Londres o Nueva York, si están allí mis compañeros? Yo nunca he querido ser un periodista temido, sino un periodista querido, ¿sabes? Y, y he respetado, por eso he presidido las, las asociaciones de la prensa en favor de mi comunidad. Y la única corresponsalía de envergadura que no había, no había corresponsalía, pero sí tenía la vanguardia corresponsal en Hong Kong era Hong Kong. Y diría, pues me voy a Hong Kong, y ese es el motivo por el cual me fui a Hong Kong. En tu libro explicas, digamos, como una doble estrategia. Por una parte, Don Juan. Sería el llamado a seducir a la oposición antifranquista, y por una parte, Juanito sería el anzuelo que tenía que morder Franco. Te quiero preguntar por una figura que se convierte de alguna forma en, en la punta de lanza de esa estrategia monárquica, en la que también opera digamos, una de las mentes más excepcionales del régimen, que es Torcuato Fernández Miranda. Hablo de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, que no es una figura digamos, de profundidad intelectual, pero sí de enorme valor político y de enorme eh, astucia política. Te quiero preguntar, digamos, ¿cómo manejabais el plan? Hay una época en la que, sí. al tiempo que, que tu hermano dirige Radio Televisión Española, que en aquella época era, digamos, dirigir prácticamente todo lo que veían y oían los españoles, y tú estabas al frente de la, de la agencia F, con una figura como Suárez, que era probablemente de los que mejor había entendido cómo funcionaban los medios de comunicación en España. Digamos, ¿cómo era ese plan? Bueno, mi hermano que lo hizo divinamente, pero estuvo un año, ¿sabes? O sea que no, no es que fuera. Mira, acabas de citar a una persona que es la que más influía en Don Juan Carlos, que es Torcuato, Torcuato. de Miranda. Era un hombre muy inteligente, había sido su profesor, era un hombre con una claridad de ideas completa y influía más que su padre, influía más que Don Juan, don Juan Carlos. No quiero decirlo objetivamente, me parece que es así. Seguramente hoy Don Juan Carlos dirá que no, pero en esa época me parece Mandaba que. era evidente, Torcuato, así. claro. Adolfo Suárez tenía un gran carisma personal, era muy simpático, era un gran comunicador, conocía muy bien la televisión, pero en fin, eh, es una figura que hoy, y a mí me parece muy bien, porque era un encanto, conmigo se portó divinamente, solo puedo hablar bien de él, pero era un peón del rey. Mira, Pablo, hace 43 años, tal día como hoy, tal día como hoy, don Juan Carlos tenía todavía todos los poderes de Franco. Los perdió el día 6 cuando... Cuando, eh, se, o, o el 8, cuando se vota la constitución el día 6. Pero to, tal día como hoy todavía tenía todos los poderes de Franco. Y Adolfo Suárez veía por los ojos de, de don Juan Carlos. No digo que viese en él eso, lo que había sido durante mucho tiempo, él había sido falangista, había sido eh, minis, se, eh, vicesecretario general del movimiento y luego ministro y qué tal. Pero en fin, yo creo que... En estos momentos, atribuir un mérito a Adolfo Suárez de la transición, claro que lo tuvo, tuvo que hizo muy bien lo que le encargaron. No era nada fácil engañar a la clase política franquista y que Pinilla dijera que sí a la ley de reforma política y Girón que no, cuando eran íntimos. Pero a Pinilla le convenció diciéndole, tú seguirás en CAMSA. Lo hizo divinamente. Pero, mira, eh, eh, los que hemos vivido aquello de cerca, ¿sabes? Don Juan Carlos es la clave. Pero ya dentro de eso te digo, hay cuatro hombres que son. Los autores de la transición. El primero es Don Juan Carlos, que tenía la fuerza del ejército, de un país ocupado por su ejército, tenía la fuerza del ejército. El segundo es Tarancón, que tenía la fuerza de la iglesia. 19 millones de personas iban a misa los fines de semana. El, el tercero era eh, Marcelino Camacho, que tenía la fuerza obrera, que es la que desmontó todo el tinglado del salazarismo en Portugal. Si aquí Marcelino Camacho no se llega a sumar a la transición, hubiéramos tenido una huelga general todos los meses. Tenía una potencia extraordinaria. No, el mundo comunista es mentira de que estaba al lado de Carrillo, estaban al lado de Marcelino Camacho. Eso es objetivamente obreras. la verdad, ¿sabes? Y yo, que tuve una gran amistad con Marcelino Camacho y la mantengo con una hija maravillosa que tiene, que ha publicado un libro estupendo de Argelia y del exilio del retorno, es, es eh, Genia. Eh, Martino Camacho se vino conmigo a escribir en ABC, escribió 11 años sí, sí. conmigo en ABC. Y también Alberti. Y el cuarto era Felipe González que tenía la fuerza de los votos. Pablo piensa que tuvo 202 diputados, con ocho más hacía la reforma constitucional del 80% de la constitución y los tenía con el Partido Comunista y alguno más. Por eso ha sido un gran hombre de Estado, yo creo que el gran hombre de Estado del siglo XX. Pero esos son los cuatro hombres sobre los que descansa la operación de la transición, que era pasar de una dictadura atroz, que era la dictadura de Franco, del amigo de Hitler y de Mussolini. No nos olvidemos de eso, fue el amigo de Hitler y de Mussolini. Es mentira lo de la neutralidad española en la Guerra Mundial. Enviamos una división, la división azul, una división además que tenía unos, una, una, unos soldados. Y unos oficiales bregados en la Guerra Civil Española, y que fue una, una división brillantísima en el combate. Bueno, por lo tanto, salir de esa dictadura de 40 años con esas circunstancias, donde además se había laminado a la oposición en todo sentido, desde el sentido físico hasta el sentido intelectual, para pasar una democracia pluralista plena, como pasamos, hay que reconocer que fue una operación de circo. Y eso se debe a esas cuatro personas cada una en la proporción en que lo hizo. Si Tarancón, a mí me lo decía Sosuárez, me dijo, hombre, si Tarancón llega a decir, hombre, Irlanda sigue siendo un país confesionalmente católico. Y se llega a colocar en el centro del ruedo como un don Tangelo diciendo, aquí o se mantiene la religión católica como región del Estado o la Iglesia no juega, no hubiéramos podido hacer lo que se hizo. Pero Tarancón fue un hombre muy flexible y muy inteligente, y se sumó al espíritu de la transición. Y efectivamente, tú lo has apuntado antes a lo que le explicaba Torcuato, Fernández Miranda a, a don Juan Carlos. Aquí has dicho algo que es crucial, lo hablábamos antes sobre el récord, que es clave. O sea, La dimensión de Felipe González es probablemente equivalente a la de Cánovas a la hora de, de pensar un régimen político. El régimen de la restauración en Cánovas, el régimen político del, del 78 en González, que presume de ello. Pero esta figura, que más me gusta mucho que lo expliques así, Suárez, digamos, sirvió en la medida en que fue el instrumento de la monarquía. Y llega un momento en el que Suárez empieza a dejar de ser el instrumento de la monarquía y es probablemente el preludio del 23F. El 23F forma parte de un, digamos, Proceso eh, muy amplio de muchísimos sectores del poder real en España que quieren cortarle la cabeza a Suárez porque Suárez se ha, se ha creído que es realmente el presidente, que puede ser independiente de la monarquía y que, digamos, puede utilizar su encanto político para una dirección diferente a la que habían marcado eh, los cuatro grandes protagonistas del proceso. Aquí te tengo que preguntar, porque tú conocías muy bien a Alfonso Armada, yo he leído que que cuando a Armada le, le echan y le mandan a la escuela de Estado Mayor, él tiene una... hay una revista que se llama Reconquista, y te pide a ti como que reorientes un poco ideológicamente esa, esa revista que tienen allí. ¿Qué era lo que tenía en la cabeza Armada? Porque yo también he leído que en una de las, de las listas de los ministros que Armada iba a proponer a los parlamentarios el 23F, que falla un poco porque encargarle a, a una persona de mente tan estrecha como Tejero el Asalto, digamos, malogra el plan, que tú estabas en la lista de ministrables pues como ya. ministro de Información que Armada iba a proponer a, a los parlamentarios. ¿Podía Pero, el rey no saber esto? Sí, lo explicas muy bien, ¿sabes? Y lo explicas muy bien desde el principio de lo que has explicado. Cuando Adolfo Suárez gana las elecciones en 1979, se le produce una reacción que por otra parte es bastante lógica. Aquí el que mando soy yo, que es el que ha ganado las elecciones. No podía ser más lógico. Pero eso colisiona todavía con, con lo habituado que está don Juan Carlos a que se haga caso de lo que se dice. Y se produce en el verano del 80 una circunstancia que yo creo que nuestros espectadores la entenderán muy bien. ETA era feroz asesinando militares y, y los militares que eran generales ya y que eran generales compañeros de academia de don Juan Carlos sí, sí. claro cuando le visitaban o sea, ETA ha causado más bajas entre la oficialidad del ejército español que ningún, sí, no, que es ningún así. ejército del mundo así, así es. y le visitaban a don Juan Carlos y la, el argumento era el mismo todos decían lo mismo estamos dispuestos a morir por la patria es nuestro, nuestro deber militar como, ese, como era el de don Juan Carlos, lo entendía muy bien, pero no sin honores. Lo que no puede ser es que nos entierren a las 5 de la madrugada de tapadillo, porque Suárez no quería soliviantar, seguramente con sentido político, no quería soliviantar a ETA, ni, ni los aledaños de ETA. Y entonces se creó un clima durante el verano de, de, de 1979-80, ya en el 80, al, fue al año del 79, porque claro, lo de Suárez fue gradual un clima de que aquí lo que tenemos, nos vamos a enfrentar es con un golpe de Estado franquista puro y duro. Y, y ahí es donde empieza una operación doble. La primera, que no es por el 23F, sino que es este tío, es el que puede provocar el golpe de Estado duro y puro, el, el, el golpe de Estado franquista, y lo que hay que hacer es terminar con él. Él había ganado la moción de censura, no contaba con una persona como tú, la había ganado por dos escaños. Y entonces preparaban, se preparó una nueva moción de censura en que hubieran participado por lo menos 11 de sus diputados de UCD. Eso lo explica muy bien Luis Herrero en su libro. Y cuando Suárez se da cuenta que le van a desmontar democráticamente sus propios diputados, pues entonces se va a la televisión y pronuncia aquel discurso de dimisión que no tenía que ver con el 23F, aunque él sabía alguna de las cosas que estaban ocurriendo. He llegado al convencimiento de que hoy... Y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto. Eh, Armada fue un hombre, era un franquista absoluto. Ten en cuenta que con 16 años se incorporó a la guerra incivil española y, con, y, y después se fue a la división azul, para que nos hagamos una idea de lo que era Armada. Bueno, pero, y era, era monárquico, evidentemente, él nunca creyó que había traicionado al rey, pero le hizo traición pura y dura, ¿eh? pero nunca lo creyó, él creyó que estaba tratando de salvar al rey de todos esos enemigos del mundo de la izquierda y del mundo comunista, etc. Y Armada lo que planteó fue hacer un gobierno de salvación nacional como se había hecho en lo que se llamó la operación de gol, como se había hecho en, 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 con la eliminación de la Cuarta República Francesa y la creación de la Quinta. Entonces, su planteamiento era, esto hay que llevarlo al Parlamento, que le, su planteamiento, no la realidad, hay que llevarlo al Parlamento que se apruebe y, y hemos terminado con la situación de este Suárez, que lo entrega todo y lo agrega todo. Bueno, esa es la realidad. Entonces, aquel gobierno de Salvación Nacional, el vicepresidente de ese gobierno era, era Felipe González. Había, me parece que tres comunistas, desde luego estaba Tamames. Soletura y estaba, estaba Tamames. Había socialistas como Solana o como Peces Barba. Había dos independientes, que éramos Ferrer Salat y yo. Yo lo digo con toda claridad, efectivamente, a mí me dijo. En, en, en el CSDN, que es donde me citaba, me dijo: tuve dos entrevistas con él. En la primera me dijo que el gobierno era un gobierno de coalición nacional, que en fin, que el rey iba a estar encantado con esa solución y que tal, y que yo, él quería que yo me ocupase de esa cosa terrible que es la prensa y que tal. Y, y yo ahora, ¿se me puede creer o no? Le dije que no, ya le había dicho que no a Adolfo Suárez, yo que voy a ser censor de mis compañeros, la última cosa que haría. Adolfo Suárez le dije que se podía hacer un ministerio de cultura y me pidió, Adolfo Suárez me pidió el esquema del ministerio de cultura, se lo envió y después hizo a Ricardo de la Cierva ministro de cultura. No, por supuesto, a mí que a lo mejor tampoco hubiera aceptado, porque yo soy un profesional del periodismo y nada más, pero en fin, le dije que no. Y al, a los seis o siete días me llamó otra vez y cuando me habló de lo mismo, me dijo, te lo va a pedir alguien al que no le puedes decir que no. Que era el rey. Y yo pensé que era el rey, pensé que era don Juan Carlos. Y eh, pues le digo que no y me quedo más ancho que largo luego pensé que a lo mejor era Don Juan y eso ya hubiera sido más complicado para mí, no lo reconozco, hubiera sido más complicado, pero en fin, eso el planteamiento de Armada era con, con este gobierno hacemos, hacemos lo que motivó en la operación de Gol, que fue mire usted, el general Salán y el general Mosí dicen que caen con sus paracaidistas sobre París, eh, porque no quieren que Argelia deje de ser francesa que siga siendo francesa y entonces pues acuden a De Gaulle para que salve la situación. La bueno, operación pues aquí, de gol, claro. Aquí lo que hacemos es que hay <laughs> un señor que toma el Parlamento, que fue tejero, y después resulta que, que, que nosotros venimos con un gobierno de salvación nacional para plantárselo al Parlamento. ¿Qué es lo que ocurre? Que era mentira. Estaban engañando al rey. Al no quería ese gobierno. Todo eso era un paripé. Lo que quería era... Hizo una discusión a gritos. Imagínate un teniente general del ejército, un teniente coronel de la Guardia Civil a gritos con tejero y el resultado fue llamar a Zarzuela y decir bueno aquí lo que hay que hacer es aceptar que venga Miras del Boche y qué tal y ya arreglaremos la situación después y era el, el, el golpe está por y entonces es cuando fue Doña Sofía la primera que dijo eso es armada y Don Juan Carlos desde ese momento le consideró un traidor y no volvió a hablar nunca con él. Pero solo desde ese momento. Solo desde ese momento es que anteriormente Hombre, yo no te oculto que me imagino que, porque todos nos conjuramos en que no, se iba, no íbamos a decir nada de ese gobierno, pero me imagino que todos pensaban que era una cosa bastante disparatada, porque solo había cinco años. Es que en Francia había 200 años de, de democracia, pero aquí con cinco años de democracia, de pronto que el, el jefe de gobierno fue un general y que tal, yo creo que se terminaba con lo que se había conseguido con la transición, pero en fin. La situación, en cualquier caso, hubiera sido mejor que, que hubiera habido un golpe de estado puro y duro del franquismo. Bueno, el hecho es que, es que don Juan Carlos se dio cuenta en ese momento, pidió, fíjate, con una, un nombre que a mí me hace gracia, Jesús Picatoste, que fue el que acudió allí con la televisión, te lo voy a contar, dijo, mi guerrera de capitán, porque le querían vestir de azul y con corbata y no sé qué, con mi guerrera de capitán general, y cambió en el escrito que le había hecho Sabino Fernández Campo y allí decía, pido solicito tal, ordeno, ordeno, ordeno. Estuvo estupendo, ¿sabes? La verdad es que estuvo estupendo y cortó el golpe de Estado. Bueno, eso es en líneas generales porque yo creo conocer el 90% y solo puedo hablar del 70% lo que conozco. Hasta que don Juan Carlos no cuente de verdad lo que pasó en aquel verano, todo lo que ocurrió en aquel verano, no tendremos una idea clara. Hay un, un historiador que se llama Jesús Palacios que sé que tuvo conversaciones a fondo con la Armada en Galicia y qué tal, yo creo que se ha desvelado hasta el 70% de, de lo que fue el 23F. Pero, pero si don Juan Carlos no habla, pues no nos enteraremos de fondo, porque yo todo no lo sé. Y creo que Felipe González tampoco. Quiero hacer un salto, porque Venga, es verdad que... El... Pero reconoceme que es interesante lo que te he contado. <laughs> Vamos, es fascinante, es fascinante. El 23 f se convierte, digamos, en el momento fundante del éxito de la monar el momento fundante, el momento culminante del éxito de la monarquía española. Además lo que explicas es, es claro. Digamos, ¿cuál es la justificación para los demócratas e incluso para muchos republicanos de que exista monarquía en España? Que servía para que los militares no dieran un golpe de estado y por eso Juan Carlos sale con guerrera militar y habla como un militar diciendo ordeno, ordeno, ordeno. En este país, a los militares les controlo yo y os sigo yo de rey, o puede haber un golpe de Estado. Hay muchos, y aquí es donde viene la pregunta, que quisieron ver el discurso de Felipe VI el 3 de octubre como su 23F. Yo tengo la impresión de que el resultado de ese discurso del 3 de octubre está teniendo unos efectos contrarios. Respecto a Felipe VI, que lo que tuvo el 23F para Juan Carlos. La distancia histórica es enorme, pero ahí hay un elemento crucial que los diferencia. En el año 81 se podía decir que hacía falta una monarquía para que los militares no dieran un golpe de Estado. En el discurso de Felipe VI del 3 de octubre, ese discurso encanta al Partido Popular, entusiasma a Ciudadanos, incomoda enormemente al Partido Socialista, y esto no es opinión, es información. Y es un discurso que no gusta ni a los partidos políticos catalanes, ni a los partidos vascos, ni a nosotros que representamos 5 millones de los votos. Claro, esto comparado con lo que tenía Juan Carlos, Juan Carlos había sido capaz de seducir a Carrillo. Juan Carlos había sido capaz incluso de seducir a los independentistas. El PNV tarda en aceptar la monarquía, pero finalmente, vamos, de hecho... Ya, quisiera, eh, ya quisiéramos nosotros tener la relación que tiene con la, con la monarquía el Partido Nacionalista Vasco a día de hoy, que sin embargo tiene que tomar distancia después de ese discurso. Y Puyol, por supuesto, acepta la monarquía. Hay hasta una declaración de Carol Rovira diciendo... Yo con Juan Carlos me tomaría un gin tonic muy a gusto, reconociendo en Juan Carlos una figura dialogante, en un republicano que después se hará independentista como Josep Luis Caro Rovira. ¿No te da la impresión de que el 3 de octubre ha colocado a Felipe VI en una posición de debilidad histórica para la monarquía respecto a lo que representó el 23F para Juan Carlos? Mira, Pablo, lo explicas muy bien. El, el 23F se consolida, cristaliza la monarquía. Porque al lado del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial existe un poder histórico, que es cuando el pueblo de una nación tiene vinculado el interés de la nación a una persona, que generalmente suele ser una dinastía, es el sufragio universal de los siglos, una dinastía. Te pongo un ejemplo, que también es un ejemplo para la reflexión de nuestros espectadores. En, estamos el, el día 6 de agosto del año 1945 y los norteamericanos lanzan la primera bomba atómica sobre Hiroshima y tres días después sobre Nagasaki. Si Japón no hubiera tenido monarquía, los militares hubieran resistido exactamente igual como Hitler en un búnker en Tokio hasta el final de la guerra. Hubieran muerto 20 millones de japoneses, se hubiera destruido Japón de arriba abajo y tal vez hubieran muerto 8 o 10 millones de norteamericanos, que es lo que se dio cuenta. Eh, 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 MacArthur. Bueno, pero había, había un, un poder histórico, un poder histórico además muy dilatado, porque eh, la monarquía japonesa empieza en el, en el 660 a.C. con Jimuteno y 128 emperadores de padres a hijos hasta Hirohito, 127 hasta Hirohito. Bueno, las concubinas allí valían, eso mm, favorecía la situación, pero... Bueno, el emperador rasgó su cuartina de crisantemos por primera vez, habló al pueblo japonés y dijo: hay que rendirse. Cualquier japonés que hubiera dicho se lo hubieran fusilado por alta traición. Pero el emperador, el pueblo japonés dijo: este señor no puede querer nada más que el bien del Japón. Y eso salvó al Japón. Ese poder histórico en España empieza a funcionar con el 23F, porque el pueblo español se da cuenta. El golpe de Estado no iba contra don Juan Carlos, hubiera robustecido a don Juan Carlos. Y sin embargo, don Juan Carlos defendió lo que había decidido la voluntad general libremente expresada, que era la Constitución del 78. Y por lo tanto se empieza a crear esa, ese poder histórico que es lo que todavía mantiene a las grandes monarquías en el mundo. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Bueno, el, el, una vez dicho eso, tienes toda la razón. Lo único que pasa es que hay que diferenciar las situaciones. Es que don Felipe se enfrenta con una situación muy distinta en España. Don Juan Carlos se enfrenta con una situación que oiga usted que nos va a dar un golpe de Estado, el franquismo puro y duro, y yo lo voy a cortar. Y lo corta. Y ahora no, ahora mire usted aquí lo que hay es un intento de escisión de, de la unidad nacional por parte de una región o de una autonomía, de una comunidad autónoma especialmente cualificada. Y hace, desde mi punto de vista, que no es el tuyo, hace el discurso que desde el punto de vista de lo que él representa como jefe del Estado tenía que hacer. Los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Que ese discurso no tiene el mismo efecto que tiene el discurso del 23F es evidente y tienes toda la razón, pero es que es evidente todo lo que está ocurriendo. Mira, Pablo, vamos hablando con absoluta claridad, hace 10 o 12 años, el régimen español, el que creamos en, en el año 70, estaba agotado, estaba agotado. El 70% de las nuevas generaciones, a las que tú pertenecías entonces mucho más que ahora, el 70% estaba indiferente ante el sistema, el 30% estaba indignado, que sois los que os manifestasteis en la Puerta del Sol que tal, y el 100% estaban asqueados, asqueados. Era necesario hacer una reforma, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular supieron hacerla. El Partido Popular que además tuvo mayoría absoluta y la pudo hacer con mucha más facilidad, ni siquiera se enfrentó con la realidad de que el régimen estaba agotado. Ahora no es que el régimen esté agotado, cuando don, don Felipe habló, el régimen se está desmoronando. Y el, ese desmoronamiento nos tiene a todos un poco inquietos porque no sabemos dónde va a terminar ese desmoronamiento. Puede terminar en un proceso revolucionario o puede ter terminar como yo espero. Y como creo que hay que mirar, porque lo que tenemos que mirar es hacia adelante y no preocuparnos tanto de los problemas españoles, sino que hay que construir los Estados Unidos de Europa. No la Europa unida ni tal, los Estados Unidos de Europa como los Estados Unidos de América. Como Europa tiene problemas muy parecidos al de Cataluña, lo tiene en el Tirol Italia, lo tienen en, en, en Córcega y en la Cerdaña lo tiene Francia, en Baviera lo tiene Alemania, nosotros lo tenemos aquí en, en Cataluña, en Inglaterra ya no importa porque estarás, lógicamente va a estar fuera de Europa, pero lo tenía en Escocia. Por lo tanto, cuando se haga la constitución de los Estados Unidos de Europa, los constituyentes, espero que tengan la inteligencia de abordar el problema de esas, de esos secesionismos de manera que queden integrados en Europa de una manera satisfactoria para todos. Que esto es casi casi lo que decía Pusdemont hasta bueno, no hace mucho tiempo. Bueno, yo lo que lo que creo es que es que eh, si eh, en un régimen que se está desmoronando y que puede caminar hacia una revolución, lo que nos va a evitar esa revolución es Europa y, y Europa donde estamos en Schengen. España como problema y Europa y, como solución. Y, y como solución y, y, y estamos dentro del euro. Es que no olvides que, claro, que a mí me llegan a decir, Pablo, hace 16 o 18 años, que voy a llegar a Frankfurt y voy a pagar con la misma moneda que los alemanes, no me lo hubiera creído. Uh -huh. Y, sin embargo, es así. Y, y, y lógicamente, ahora que no lo está que Inglaterra, pasa es que, que Inglaterra era un peón de Estados Unidos... Lo sí. que pasa, Luis María, es que con sueldo español, no con sueldo alemán. Sí, con la no, misma moneda, sí, pero, pero con una bueno, diferencia claro, de sueldos notable. Todo eso es necesario, que se ha regalado en parte, ¿sabes? No digo que mucho, pero, en fin, Europa ha sido muy generosa, ha sido muy generosa. A mí me parece que la única manera que tenemos los europeos, yo soy europeo, ¿eh? soy español pero soy europeo, mire usted, ante una China con 1.300 millones de habitantes creciendo al 7 al 8%, ante una India con 1.200 millones de habitantes o 1.100 millones de habitantes eh, creciendo al 4 al 5%, frente a Estados Unidos eh, como gran potencia tecnológica, militar y por supuesto económica, oiga usted, o los europeos nos unimos o desaparecemos como potencia en el mundo. Es que nos viene obligada, la, la, los Estados Unidos de Europa están obligados por la historia. Yo me siento discípulo, como saben muy bien Donald Toynbee, me parece el hombre más inteligente que yo he conocido en mi vida. Tenía una idea absolutamente nítida sobre este asunto. Es decir, la única fórmula que tenemos los aliados decía, tenía sus expresiones también, es la unión. Si Europa no se crea la Europa unida. Que es a donde yo creo que tenemos que ir, pero no la Europa unida por razones económicas, que tal? No, los Estados Unidos de Europa con todas las consecuencias políticas. Y con ejército europeo independiente con de la OTAN. Ejército europeo independiente de la OTAN. Y con, una, con unas elecciones que se celebran y de las cuales surge un Parlamento que elige a un presidente de la, los Estados Unidos de Europa, como, como ocurre en. Y luego con unas, unos estados que tendrán sus peculiaridades, yo creo que se van a salvar la monarquía como peculiaridad étnica de Suecia, o de Noruega, o de Dinamarca, o de eh, cuando estaba Inglaterra, de Inglaterra, porque esa parte, eh, Pablo, yo creo que es necesario, sobre todo, tú que estás al frente de un movimiento tan poderoso, y que como has dicho, que ha tenido 5 millones de votos, hombre, yo creo que es necesario reflexionarla, la monarquía no es una cosa ni anticuada, ni caduca, ni nada. Yo soy un señor de la clase media y la monarquía era la solución para el futuro de España y después me da cuenta que además es una cosa que puede funcionar muy bien. Pero mira, entre, eh, en, el la, en, el último, en el último baremo que ha hecho la ONU en el mes de mayo pasado, con los 198 países, por orden de desarrollo y de calidad de vida, entre los diez primeros países del mundo hay siete monarquías parlamentarias. Entre los 15 primeros países del mundo hay 11 monarquías parlamentarias. España ocupa el lugar 19. Y es evidente que entre los países políticamente más libres del mundo, socialmente más justos, económicamente más desarrollados, culturalmente más progresistas, están las monarquías democráticas europeas y asiáticas. Y naciones como Canadá, como Australia, como, como Japón, como, como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, como Bélgica, como Holanda o como Inglaterra, son... No, no voy a decir yo, tú me preguntas a mí qué prefiero yo, la República de Finlandia o la monarquía de ese sátrapa de Arabia Saudí, claro que te voy a contestar que claro. prefiero la, 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 la República de Finlandia, pero no creo que la monarquía en sí mismo como tal sea rechazable porque todavía cumple un papel. Fíjate que en, en algunas cosas creo que vamos, a estar, que vamos a estar de acuerdo. Yo no creo que en España haya fundamentalmente un sentimiento antimonárquico o un sentimiento republicano que se identifique con la Segunda República. Creo que la gente en España es bastante pragmática y la gente entendió que la monarquía era, no digamos ya útil, sino imprescindible para que en este país no se diera un golpe de Estado. Pero creo que hay una mayoría de españoles que empiezan a estar cansados del de business de la monarquía con Arabia Saudí, que dicen, ¿qué es esto? De que vaya el rey allí. No me cuenten historias de, de empresarios españoles, aquí hay un business extraño, da la impresión de que Juan Carlos se ha podido enriquecer de manera ilícita y además hay una especie de pacto de secreto entre el PP, Ciudadanos y el Partido Socialista para que de esto no se hable a nivel parlamentario. Y luego con respecto al... Al 3 de octubre yo tengo una sensación, creo que si Felipe VI sale hablando en catalán, que lo habla perfectamente y sin embargo se le escucha muy poco hablando en catalán, y hace un llamamiento al diálogo, creo que en aquel momento tenía todavía un peso simbólico para que su discurso fuera muy escuchado por las clases medias en Cataluña, por los sectores del empresariado cercano históricamente al puyolismo en Cataluña, y para que eso empujara a formaciones políticas de ámbito estatal a tratar de transitar un camino de, de diálogo. Y sin embargo, creo que con ese, con ese discurso tan duro, hace algo que seguramente Juan Carlos, y Juan Carlos no es una figura que a mí me resulte simpática, o sea, nunca dejó... Digamos, nunca cortó sus vínculos emocionales con Franco y, y digamos que, que su relación con los mundos de las finanzas nunca, nunca han dejado de ser claros hay una carta suya pidiéndole dinero al Sa de Persia cuando se habla de financiación iraní financiación iraní la de la monarquía española para dárselo a Suárez que esto está en la carta escrita por Juan Carlos pero con todo y con eso, fue un rey que trató de hacerse querer por sectores progresistas, hacerse querer por el Partido Socialista e incluso por el Partido Comunista de, de Carrillo. Yo recuerdo una anécdota que, que me contaba Juan Carlos Monedero, Monedero criticando a, a Santiago Carrillo su apoyo a la monarquía y Carrillo le, le contestaba a Monedero, Juan Carlos, no podemos regalarle el rey a la derecha. Y sin embargo, el rey de ahora, digamos, se ha ido aislando y quizá... No entendiendo que una de las claves fundamentales para entender España es la plurinacionalidad, que yo creo que es algo que Juan Carlos entendió. Cuando, cuando Suárez, dirigido por la monarquía, se reúne con Tarradellas, que la reunión va mal, pero finalmente reconocen que en la Constitución española hay que, hay que asumir que una institución republicana como la Generalitat existe a la Constitución española y que hay que reconocer la Generalitat de Cataluña y que hay que reconocer que en España hay diferentes sistemas jurídicos, que existe el derecho foral, que existe un derecho civil diferente en Cataluña y en, y en Aragón, que, que el País Vasco y que Galicia son nacionalidades históricas, que es un, un eufemismo para hablar de nación, que Andalucía se gana también después su derecho a ser nacionalidad histórica. Creo que es reconocer que España en sus conflictos en situaciones de no dictadura, digamos, esa identidad plurinacional emerge y cualquiera que sea jefe del Estado tiene que asumir esa realidad plurinacional de España. Yo no creo que en España fuera posible un presidente eh, de la República al estilo francés, al estilo jacobino, porque aquí no hubo revolución francesa, aquí hay diferentes idiomas, aquí hay diferentes identidades que, que tienen que convivir y la jefatura del Estado solamente podrá existir si de alguna manera entiende y reconoce eso. Y se deja de identificar, que aquí yo creo que está la clave fundamental del, del momento de crisis, de, de los años de crisis de régimen que tenemos, que es la identificación de la monarquía exclusivamente con el Estado. La redacción de nuestra Constitución hace una identificación de nuestro Estado con la monarquía. Eso puede valer para unas cuantas décadas, pero en un momento como el actual. Creo que necesitamos de, de símbolos de unidad que realmente gusten a ciudadanos de un mismo estado que hablan idiomas diferentes, que tienen identidades diferentes y que necesitan de otro tipo de símbolos. A mi entender, con una filosofía más republicana para querer seguir caminando juntos y ojo con los derechos sociales en primer término. Que si en España Triunfa el régimen político del 78 es porque mejoran los derechos sociales y porque en este país se empiezan a construir hospitales y escuelas en condiciones. Sin eso se rompe el principal de los consensos, que es lo que ha pasado en, en los últimos años. Lo que pasa, ¿sabes, Pablo? Es que, que lo explicas muy bien. Si realmente eh, los secesionistas catalanes hubieran pedido el reconocimiento de una plurinacionalidad, seguramente el rey, o no hubiera hecho el discurso, lo hubiera hecho de una manera distinta. No, no, no nos podemos olvidar de una realidad y tú no te puedes olvidar de ella, ¿no? Es que proclamaron la República Catalana, no la República, que eso es lo demás, proclamaron la independencia de Cataluña. Es que proclamaron la independencia, sí. cosa que no hizo Companys. Sí. Companys, no te olvides que proclamó la, la, el Estado catalán dentro de la República Federal Española y la, y la justicia de la República, ¿no, Franco? Le condenó a 30 años de cárcel. Le condenó a 30 años de cárcel. Es que aquí, no, en estos momentos, no estábamos hablando... De, de unas aspiraciones de Cataluña, incluida su propia independencia, que dentro de la Constitución se puede conseguir y lo podemos hablar ahora mismo. Lo único que pasa es que lo que hicieron fue, no digo que manu militari, pero manu parlamentaria, proclamar la independencia. Y naturalmente el rey reaccionó como garante de la unidad sin, nacional contra eso. Sin ningún efecto jurídico. Sí. Luis María sin sí, ningún, sin efecto, ningún jurídico. efecto jurídico por las razones que podíamos ir analizando, pero de hecho fue una proclamación de la independencia y de ahí viene eh, la justificación que tú no la aceptas como tal y me parece completamente lógico y natural, pero que hay muchos que creemos que el rey hizo lo que debía hacer en ese momento dado lo que había ocurrido en Cataluña. ¿eh? Mira, eh, la Constitución española es una Constitución con todos los defectos que tiene, que los tiene, que hay que mejorarla, que hay que arreglarla y que sobre todo hay que integrarla dentro de la Constitución Europea cuando se haga la Constitución de los Estados Unidos de Europa. Pero hay un artículo que es el 168, que es un artículo que tiene cautelas, porque aquí parece que se puede proclamar la independencia de Cataluña con la mitad más uno de los votos del 30%. Oiga usted, pero si usted para nombrar al presidente de la televisión requiere los dos tercios, ya te puedes imaginar para una decisión como esa. Mira, ese artículo 168, como sabes muy bien, tú puedes decir: mire usted, yo, los diputados eh, catalanes secesionistas, llevo al Parlamento español para conseguir poner en marcha la independencia de Cataluña una reforma de los seis ocho artículos que es necesario reformar. Y necesito, una vez, digo como redacto esos artículos como deben ir y que no voy a, nos vamos a cansar ahora repasándonos, y entonces necesito los dos tercios del Congreso, que es una. Los dos tercios se necesitan para muchos nombramientos. Los dos tercios del Congreso, los dos tercios del Senado y a continuación elecciones generales. A continuación necesito los dos tercios del Congreso y los dos tercios del nuevo Senado y a continuación referéndum nacional para que lo, todos los españoles libres e iguales ante la ley decidan. Yo no sé lo que tú piensas, yo, yo quiero tener derecho a decidir sobre Cataluña. Pues no faltaba más, después de 500 años unidos y, de, y yo, en fin, y me siento vinculadísimo por infinidad de razones familiares a Cataluña. Claro que quiero tener el derecho de decidir sobre Cataluña. Es como si me dices mañana que Logroño decide, me hago independiente, o Torrelodones, me hago independiente. ¿Qué, ¿Cuál es el derecho a decidir? ¿Dónde empieza y dónde termina el derecho a decidir? No, mire usted, Torrelodones, usted, usted no se puede hacer independiente, pero plantearlo lo puede usted plantear, pero tiene que seguir este recorrido que lo siguió Ibarreche todo lo digo en su honor, y se fue al Parlamento a, con su plan y al Parlamento se lo echó abajo. Pero, pero eh, por lo tanto, la Constitución española es suficientemente abierta, con unas cautelas, que son unas cautelas elementales, para que usted pueda conseguir la secesión de Cataluña. Si usted se acepta la ley, don, don Felipe no hubiera pronunciado ese discurso. Lo que pasa es que no se acepta la ley constitucional. Y la ley constitucional está aprobada por la voluntad general libremente expresada de los españoles, la constitución, y entre ellas del 78% del pueblo catalán. Y por lo tanto, claro, todo eso, en fin, está lleno de matices. Pero, Pablo, la única cosa que se me ocurre decir de todo esto, aparte de que, de que me tienes que explicar algunas cosas de futuro, pero, pero lo que te digo es: no miremos sobre lo que ha pasado, ni casi sobre lo que está pasando, sino sobre lo que debe pasar. La fórmula de resolver el conflicto que sacra en Cataluña y que está cada vez más exacerbado y más complicado es Europa. Si conseguimos unos Estados Unidos de Europa que atiendan a los problemas eh, a los problemas de identidad de determinadas regiones europeas que la, las tiene Alemania, la tiene Francia, la tiene Italia, la tiene Inglaterra y probablemente Austria y qué tal. Si hacemos eso, habremos resuelto el problema y el camino está ahí. Yo no lo voy a vivir eso, sabes, pero dentro de 10 o 12 años Podríamos tener los Estados Unidos de Europa si vosotros, los políticos, trabajáis a fondo. Los políticos, ¿cómo eres tú? Porque como, antes más has hablado de corrupción y qué tal. La clase política española es corrupta como la italiana. No, no creo que hemos llegado a Tangentópolis, pero una cosa muy parecida. Pero lo que caracteriza a la clase política española no es la corrupción, es la mediocridad. Ese es el problema que tenemos, ¿sabes? Y, y, y de lo que se trata es saber si conseguimos que salgan políticos que tengan la suficiente visión de futuro para que contribuyan a que la realidad europea nos transforme en una nación como es Estados Unidos de América, transforma Europa. Y eso es como yo veo el futuro, y no lo voy a vivir, pero me doy cuenta que ese camino que durante un tiempo ha, parecido, ha podido parecer utópico no es utópico para nada, sino que es un camino absolutamente real y que, y que se puede construir con políticos, con, con imaginación y con, con, con capacidad de acción suficiente. Me quedan solamente dos secciones eh, que preguntarte. La primera es una rueda de reconocimiento. Yo señalo unos nombres propios y tú los defines en dos o tres frases como, como máximo. Y luego un cuestionario final porque tenemos que ir terminando. Los nombres. El primero, en dos o tres frases. Cánovas del Castillo. Sí, el gran hombre de Estado del siglo XX. Digo del siglo XIX. Felipe González. El gran hombre de Estado del siglo XX. No ha habido otro como él. Adolfo Suárez un encantador de serpientes, un hombre con un carisma extraordinario y una buenísima persona. Yo no siento nada más que agradecimiento hacia él. Mar... Y además un extraordinario servidor de don Juan Carlos. Marcelino Camacho. Era la honradez llevada hasta el último extremo en todo sentido. Y yo creo que si hay algo de lo que puede presumir el mundo del trabajo en España es de haber tenido como líder de comisiones obreras a Marcelino Camacho. Y ahora ya el cuestionario final, un libro que recomendarías leer a todo el mundo. Es que eso que me preguntas depende del estado de ánimo de cada uno, ¿sabes? En el de ahora. En el de ahora, por ejemplo, pues yo esto, he leído hace poco el, 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 la epopeya de las mujeres de, de eh, Graciela. Eh, Rodríguez Alonso, que es un libro extraordinario y en este momento, en este momento estoy leyendo un libro que, que conviene mucho que lo leas, que es una novela, no lo he terminado, pero lo estoy leyendo en este momento, que es una novela sobre la infanta Ana de eh, Pilar Aristide, la infanta Ana que era hija de Felipe III, se casó con Luis XIII, eh, fue reina florero durante un tiempo, pero luego fue reina regente y por lo tanto mandó de verdad, fue la madre de Luis XIV. Y desde el principio le dijo a Luis XIV, desde que era un niño, que tenía que casarse con una infanta de España, que eso es lo que, lo que beneficiaba a Francia y lo que beneficiaba la, la presencia del imperio francés en el mundo. Bueno, lo hizo Luis XIV, se casó con la infanta María Teresa y por derecho de sangre vino Felipe V, que era nieto de Luis XIV, nieto de la infanta María Teresa, y, y entró a la casa de Borbón, que tenemos ahora don Felipe VI, gracias a esa infanta de España, Ana, novelada hoy por Pilar Aristide, y que fue reina de Francia, reina además regente y madre de Luis XIV, y por lo tanto la instigadora de que, como sabes, hubo una guerra de, de, de sucesión, que los, los catalanes la llaman de secesión, pero que fue de sucesión, en que una parte de los españoles apo apoyaron al archiduque Carlos que venía por lin, línea masculina y mira por dónde lo que triunfó fue la línea femenina fue el derecho de sangre femenino a través de la infanta María Teresa una novela no Toma la he a leer apasionante Toma pero fin, te puedo te puedo si quieres que te recomiende un libro que estuve leyendo ayer porque quería buscar una cita de Pablo Neruda léete el libro de Yo y los poetas de Teodulfo Lagunero de hombre que es un tipo de primera fue muy, muy amigo bien. de Alberti muy amigo de Neruda ¿Eh? Y un personaje de primer orden sí, sí. que tuvo una conversación con don Juan de Borbón, que luego recogió en una página del país. El gran, em el gran empresario comunista, el amigo gran de Carrillo, de Marcos un Sala. Bellísima persona y estupendo en todo sentido. Y está buscando la cita y la ha encontrado. Te pregunto por una película que recomendarías. No, no me atrevo eso. En fin, hay tantas y tan extraordinarias. Películas en la vida española que se me escapa. ¿Quieres de, de un español? Dices. Cualquier película que a ti recomendarías a, a gente joven que vieran. Pues mira que vean el resultado final de Bardem, para que se den cuenta cómo fue engañado el Partido Comunista en la democracia y, y, y cómo fue perterido el Partido Comunista. Y ya por último te pido una canción que te emocione, una canción que te guste. Hombre, voy a decir una cosa que va a sorprender, porque a mí me gusta sobre todo la música clásica. Me impresionó cuando fui a ver a los Killers una canción que se llama Rhythm my, my Mind. Me pareció de una profundidad y de una calidad musical de primer orden. Muchísimas gracias.